Dios te bendiga. Te habla Luis Avilés. Y en este momento de tristeza, de dolor, quiero ir ante ustedes. Quisiera de todo corazón, hubiese querido estar allí con ustedes. Se me imposibilita. Compromisos previos y este tipo de situaciones nos toma desapercibido. Quiero que entiendan que mi hermano y amigo Félix en este momento pasó a la mejor vida. Y quiero dejarle a ustedes un poquito en estos minutos que tengo para decirles que en el 1984 conocí por primera vez a Ferpi, como le apodaban allá en Puerto Rico, Ferpi. Un excelente músico, bajista, extrovertido. Lo conocí a través de mi hermano, David Avilés, que tocaban juntos. Hicimos amistad, Félix y yo, en el año 1984. Ferpi era la causa de que muchos bajistas estuviésemos frustrados, porque de verdad que Ferpi era un virtuoso en el instrumento del bajo. Yo era bajista, yo soy bajista, pero al ver a Ferpi por primera vez, yo decidí, dije, no hay bajista como este muchacho. Años después, hicimos amistad. No fue hasta que llegué al Bronx en el año 89 a trabajar acá en la ciudad del Bronx y comencé a trabajar como productor musical en mi estudio personal, Blessing Recording Studios, en el 90. Comencé con mi hermano y en el 98 recibo la visita de un amigo, de Richie López, y me dice, mira, hay un muchacho que se llama Félix González por allá por Union City, y el muchacho es tremendo talento y está comenzando, y por qué no vamos allá y le ayudamos. Cuando vi la tarjeta decía Cop of Blessing Recording Studios y yo dije, wow, pero este hombre me robó el nombre mío, Blessing. Pero nada, él tenía Cop of Blessing, yo tenía Blessing Recording. Y cuando llegué a la casa ya en el 1312 de Central Avenue, para mi sorpresa, el que estaba sentadito allí en el basement de aquella casa era Ferpi, que cariñosamente le llamábamos. Y yo dije, wow, qué mundo pequeñito, Félix González. Tanto talento me invadió, tanto talento de Félix. Tenía tanto que estaba como que era como que demasiadas cosas él quería hacer a la misma vez en una canción. Esto nos unió. Desde el 1998 nos unimos a trabajar fuerte y a producir más de 100 CDs para ese entonces. Trabajamos duro día y noche, hicimos una amistad tremenda, una amistad, éramos inseparables, día y noche nos veíamos. En 2005 Dios me mueve para la Florida. El enemigo trató por todos los medios de robar nuestra amistad. Déjeme decirle que no pudo el enemigo distanciarnos. Quizás los amigos se pueden separar por un momento, pero nunca se dejan de amar. Y esto es el caso de Félix y de mi persona. En el año 2008 volvemos a encontrarnos, esta vez por teléfono, y comenzamos una nueva etapa en nuestras vidas. Ya ustedes saben que lo demás es historia. Félix se ha ganado el amor de muchos ministros, cientos y cientos de personas que lo aman y lo quieren. Y Félix nos deja un legado, que es su música, nos deja su instrumento, nos deja muchos videos y nos deja una familia preciosa. Grisel, sus niñas, Nikeila, Natalia, las otras nenas que se me escapan el nombre, ahora el varoncito que llega, nos deja ese legado. Yo quiero que tú sepas, Félix, que siempre te amaré de todo corazón. Dejaste una huella en mi vida. Tu música nunca morirá. Y algún día te veré, algún día. Y yo sé que me vas a decir las mismas palabras que me decías siempre, varón, pero tú eres un loco. Sí. Esta amistad
que nos unió por muchos años, nunca, nunca nos vamos a separar. En un día no muy lejano, ya mismo nos encontraremos cara a cara. Te amo, papá. Te amo de todo corazón. Dios te bendiga. Tu amigo y tu hermano, Luis Avilés. Dios les bendiga a todos.